La otra cosa que encontré interesantísimo fue un artículo que vi en Nature, en donde básicamente yo recuerdo cuando estaba muy envuelta en SIDA, que el doctor Hazeltine dijo un día, por favor, nunca prolongue un beso más de 2,5 minutos si usted no sabe el resultado de las encías de la persona que besa. Y eso siempre se me quedó en mi cabeza. Leyendo este artículo que salió en toda la prensa y con un estudio nuevo de los ¿Cuánto institutos tiempo? nacionales de salud, se ha encontrado que en el beso se puede transmitir el COVID, porque se hizo unas autopsias de personas que habían muerto con COVID y se encontró que en la mitad de las glándulas salivares estaban llenas de coronavirus. Por lo tanto, en este sentido, en la boca hay síntomas de COVID. Tenemos boca seca, tenemos básicamente falta de sabor. Y entonces con eso nos damos cuenta que el COVID puede estar penetrando las células de la boca y más que nada las células de las glándulas salivares. Por lo tanto, en este momento se dice y se sospecha con un estudio que está pasando ahora mismo que el beso puede ser conducible a una persona que está positiva, aún asintomática, a transmitir el COVID a través de un beso. Así que yo creo que sería interesante con toda esta gente joven nuestra que sigue infectándose y que le estamos dando la culpa solamente a su comportamiento, que jamás se nos ocurrió que las glándulas salivares en un beso podría estarte transmitiendo en una persona asintomática y en una persona con síntomas el virus del COVID. Dejó Así a mucha gente preocupada aquí y con duda. ¿Estás diciendo 2,5 segundos o 2,5 minutos? que bueno, considera 2,5 minutos, pero ¿qué adolescente se va a besar 0,5 minutos? Por lo tanto, lo importante es llevar a colación que el beso con una persona que tú no sabes si tiene o no tiene el COVID. Por favor, no lo haga. Y si lo tiene que hacer, pues simplemente sepa que puede haber consecuencias y que nuestros médicos sepan que básicamente esto puede ser una fuente. Y yo pensé siempre que esto era una realidad cuando tú me empezaste a hacer la prueba del COVID en la saliva. Así que ahora está documentado, el estudio está ahora mismo haciéndose en los Institutos Nacionales de Salud y en el Instituto Nacional Dental. Por lo tanto, tenemos pacientes de más para llevar a cabo este estudio y saber al final si verdaderamente ha sido una causa de infección que jamás le pusimos ninguna atención. Así que, a besar poco o a besar solamente al que conoces. 2,5 minutos, recuerden eso. Para el SIDA. Para el SIDA, para el Parecido. SIDA, no tengo la menor, porque acuérdate que el Omicron se transmite de un día, de cada 2 días se dobla el número. Así que o besas la misma pareja y la infectas, o dejas de estar besando a 24 e infectas a 24. No tengo la menor idea. El estudio está ocurriendo ahora según hablamos, pero más que nada, precaución con el beso, porque está el virus en tus glándulas salivares.